a ese sujeto generacional que es distinto al nuestro. Y entonces las herramientas que tenemos nosotros posiblemente vinculadas a lo que tú has dicho, la ilustración, yo creo que tenemos una carga enorme ideológica procedente de la ilustración. Y entre ellas, por ejemplo, definir al hombre como un ser racional. Pues no. Esto se ha visto que el resto de los mamíferos no son. Entendiendo por racional lo que queremos nosotros definir por racional. Que es meramente lenguaje, que detrás de eso hay muy poco de realidad. Y para mí ese es uno de los elementos más importantes, el análisis generacional. Y lo que puede representar en un mundo que va muy rápido, y he dicho que en las últimas dos generaciones las transformaciones son de tipo exponencial, no son de un crecimiento lento, es decir, más moderado que son en los 150 primeros años de la industrialización y de todo el cambio. Estos últimos 50 años es de una velocidad de vértigo. Todos los indicadores, y nada más hay que ver la vida cotidiana. Es decir, yo nací en un pueblo agrario, yo la primera vez que vi cine tenía 7 años y con un señor que pasaba, es decir, con estos de los quinquilleros, que pasaba, nos contaba lo que era la película. Esa es la primera vez que vi cine. Y cuando iba a casa de mis abuelos, los más ricos de la familia, por parte de madre, tenían radio. Yo me subí a la banqueta para ver la radio y a ver si conseguía ver a los enanitos que había dentro. Imaginaros ese individuo, con 6, 7, 8 años, y yo, al cabo de 60 años. Vivo en otro mundo que no tiene nada que ver. Nada. Y la factura que he ido viviendo ha sido enorme. Lo que pasa es que el individuo es capaz de asumirla. A mí de eso me maravilla enormemente. Todas las facturas que yo he vivido en mi vida personal las he asumido con... Yo estuve, pues llevo a la escuela pues del pueblo donde íbamos todos los niños hasta los 14 años, mezclados todos. Y bueno, luego, como otros muchos, mis padres se emigraron. ¿A dónde van a emigrar? A la ría, pues alargado. Y ahí, con 12, 13 años, pues llegué y no entendía nada. Ni el lenguaje de los niños, que hablaban de una forma determinada que no les entendía, y tampoco el lenguaje de la calle, porque yo me acuerdo que siempre digo, llegué y me empezaron a hablar de los coreanos. Entonces, había escuchado en la radio que había una guerra en Corea. Entonces, los coreanos eran esos individuos de la guerra de Corea. Claro, luego me enteré con el tiempo, pero pasó mucho tiempo para saber que los coreanos eran los inmigrantes que llegaban fundamentalmente de Extremadura y Andalucía, no los castellanos. Pero eso me costó lo mío. Me costó lo mío adaptarme a un colegio para estudiar, porque simultáneamente aquí iba a estudiar al colegio, mi padre, que era buen campesino, me puso a trabajar directamente con con vacas que teníamos para vender leche cuando no había centrales lecheras. Y entonces mi padre, que decía, hombre, el niño, que es un señorito que va a estudiar, que trabaje. Y entonces me puso, pero con 12 años y medio, a ordeñar vacas hasta los 18 y a repartir desde las 7 de la tarde hasta las 10 de la noche. Ya las vacas y luego a repartir la leche subiendo y bajando escaleras y pisos. Y claro, yo terminaba agotado y todo lo que aprendí en el colegio fue de oído. Y yo estos días habla el ministro Ver, con el ministro Ver no hubiese ido a la universidad. Luego tuve la oportunidad con mi tío el americano que se murió soltero y dejó dinero. Entonces, Javier conoce la historia, pues a los 21 años me pude ir a la universidad a estudiar. Ya un poco de la tardío y demás, pero me fui. Y como tenía amor propio y ganas, pues terminé una carrera bien, matrículas y tal, y me dieron el premio extraordinario. Con la política actual, hubiese sido, como yo digo a mis hijos, como en el mejor de los casos estaría jubilado de obrero de Altos Hornos o de Granada, pero ya jubilado.
En cambio, pues bueno, pues terminé la carrera, lo de profesor universitario, entonces todas estas cosas. Fijaros lo que es una ruptura en la vida de un individuo. Es una ruptura continua de mi vida con relación a la etapa anterior. Y así sucesivamente hasta llegar al día de hoy. Y eso es lo que estamos experimentando, los seres humanos, que hemos entrado en este proceso. Un cambio enormemente vertiginoso que yo lo he analizado en términos globales, pero que cualquiera de nosotros lo ha experimentado. Unos más intensos que otros, pero lo hemos experimentado todos. En cambio, posiblemente las generaciones futuras no lo experimenten de forma tan dramática y tan dura como nosotros. Que sea mucho más pausa. Es decir, que la educación sea normalizada, que la mayor parte pueda estudiar en la universidad, que un porcentaje sea científico. Serán cosas, yo creo, que más normalizadas. Entonces, como sujeto, a mí me interesa en este momento más las generaciones. Para explicar este proceso, estos grandes cambios. Y yo creo que lo que estamos viviendo ahora, que igual a mí me parece enormemente positivo, posiblemente a otra gente de mi generación les puede parecer enormemente negativo, es decir, que los jóvenes en gran parte del mundo estén en la calle, es decir, protestando contra los poderes establecidos de cada espacio. Y me parece estupendo. Pero estoy más de acuerdo con ellos que con los de mi generación, que siguen en el machito y con la sartén por el mango. No, ya sabes, a los que tienen el poder. Y luego que te dan muchos discursos. Bueno, una última pregunta y... Está llamando. Bueno, agradecerte la exposición. Yo soy profano en el tema de la historia, pero quería hacerte tres preguntas, ¿eh? Es en la parte de la perspectiva, del futuro. ¿Hasta qué punto se funda? ¿En qué forma ese punto de equilibrio que se va a llegar? ¿Es espontáneo o va a ser dirigido? Sí, yo creo que es espontáneo, la transición de mundo. No, hablo a 50 años. Va a haber un... estamos en un mundo finito, con tecnologías que permiten hacer de todo, con un control global. Yo creo que vamos a una ciudad global. Tengo mis dudas de que puede ser espontáneo. La pregunta es, su opinión de experto, ¿no? La segunda es... De hace 50 años, ¿cómo va a funcionar la calidad de vida? La calidad de vida. Si podemos suponer que hasta ahora hemos ido mejorando, también es una proyección. Y la tercera pregunta es, ¿qué es lo que ha tocado la parte de la evolución de la especie y sus parámetros que han cambiado, ¿no? ¿Cuáles son los nuevos parámetros y si la evolución de la especie, hacia dónde vamos? ¿Un núcleo familiar? ¿Cómo genéticamente? O se va a equivocar la especie, porque ya ha perdido los parámetros. ¿Eh? Así que evolucionamos hacia un hombre grande, yo tengo la teoría del hombre pequeño, como más activo, pero bueno, eso sería otra conversación. Pero se habla por un hombre mucho más poderoso, creo que es negativo en términos ecológicos, ¿no? Una especie poderosa ha sobrevivido en los cambios de especies, pero ¿cuál de la proyección histórica? No sé si es que se puede hablar. Yo creo que la primera cuestión que has planteado está muy ligada con la tercera. El cambio demográfico es un cambio del comportamiento de la especie. La hemos ido descubriendo por los trabajos científicos, no por otra cosa. No sabíamos que estaba pasando eso. En cambio, ahora sí que sabemos. Y además, que se está evolucionando toda la especie en la misma dirección. Los que quedan, los que van rezagados, se están incorporando y además a un cambio de mayor velocidad que los que primero lo hicieron. Y por eso se habla de que se va a llevar a un nuevo equilibrio demográfico y que posiblemente, yo os lo creo que descendrá la población. Pero por ella misma, es decir, por la evolución de la especie. Es decir, no habrá más remedio. Yo me imagino que es decir, como cualquier especie que vive, supongamos, en nuestro cuerpo, tenemos una infección, es decir, los microorganismos que generan la infección se aclimatan, es decir, a generarte problemas, pero no te terminan matando, si te terminan matando mueren también ellos. Es decir, las especies al final viven en un contexto cerrado y no tenemos otro. Es decir, por lo menos científicamente se sabe que la posibilidad de irte a otro sitio
No tenemos ni tecnología en miles y miles y miles de años que nos puedan llevar. Porque son distancias inconmensurables. Como bien sabéis, sí, llegamos a descubrir algún planeta donde podamos sobrevivir. Por lo tanto, estaremos muy vinculados a este planeta que de él hemos salido. Y entonces hay unas cuestiones que tenemos que quitarnos la telaraña de la cabeza de creer de que somos como dioses o descendientes de dioses. O que somos racionales porque Dios nos ha hecho así. Somos una especie más y nada. Y punto. Lo que pasa es que en nuestra evolución hemos llegado hasta donde hemos llegado. Y seguiremos evolucionando. Y si no tenemos un comportamiento para supervivir, sin lugar a dudas que desapareceremos. Y seguirá la evolución generando nuevas especies. Yo en eso no lo tengo muy claro ya. Es decir, como lo tengo muy claro, pues, que con la vida se acaba la vida. Y esa vincularía, es decir, tanto la tercera como la primera. Y la segunda... Calidad de vida. Ah, la calidad. Ahí sí que yo creo que está muy relacionado con el contexto social. Es decir, sí, la humanidad sigue soportando, y yo creo que es una cultura que viene de la civilización agraria. Es decir, la concentración del poder en una élite enormemente pequeña. Yo no creo que sea un producto de la especie. Es un producto de la civilización agraria. No es lógico, por ejemplo, con lo que se produce ahora de alimentos, toda la humanidad podría estar bien alimentada. Fijaros, lo que se desperdicia y el sobrepeso que tiene un porcentaje altísimo de la población. Se habla de cifras del 30-40% con obesidad y sobrepeso. Simplemente con que esa población comiese lo que tendría que comer. Es que además tampoco somos, conocemos muy bien, funcionamos como animales, que es lo que somos. Y tenemos una evolución. Nuestros intestinos están programados para consumir una cantidad enorme de vegetales. Pero, en cambio, pues llevamos unos cuantos décadas pues, consumiendo muchísima carne. Y grasas y demás, que ese animal no está acostumbrado a eso. Pero rápidamente, pues bueno, como tenemos, como todos los animales, comemos por encima de nuestras necesidades para las reservas, para los momentos de escaseces que eran continuas en la población humana. Pero por eso nos damos. Entonces, con el sobrepeso de la población, si no lo tuviese, por tanto, todo ese excedente alimenticio, se podía alimentar a la población que en este momento pasa hambre, que se dice. El tema, yo creo que es un tema cultural y muy enraizado en la sociedad. Muy enraizado que va a costar mucho tiempo y posiblemente no sea un problema de una y dos generaciones. Obviamente igual sean tres o cuatro generaciones. Y tú planteabas, el compañero te lo planteaba, la utopía. Buscábamos la utopía como herramienta de buscar esa felicidad del futuro. En buena medida, pues bueno, en el siglo XIX buscamos eso en el comunismo, en el socialismo, esa herramienta, pero eso se nos ha venido abajo y tendremos que buscar, alguna otra herramienta que nos permita. Pero yo creo que con los conocimientos que tenemos ahora, podemos, lógicamente, no debería la humanidad tener problemas ni de alimentación, ni de vivir en un hogar, etc. Yo creo que no tendría que haber ningún problema. Y creo que la especie humana como tal, no, ella misma en sí misma, no tiene ese concepto de que no es tanto... desde la sociedad socioeconómica, que se ha apostado mucho por la avaricia, la concentración del poder, como estímulos al crecimiento económico, etc. Yo creo que no, que hay comportamientos de la especie, por supuesto, determinados, pero que no necesariamente
conducen a la concentración del poder en un colectivo enormemente pequeño, que puede ser la propia extinción de la especie. Es decir, si ese colectivo sigue teniendo un poder tan grande y se le permite, pues quiere decir que los demás pueden desaparecer. Es decir, por un proceso lógico de concentración del poder. Y ese es el reto, y yo creo que eso es, en este momento es la fractura generacional, donde los jóvenes quieren, posiblemente no saben cómo manifestarlo de otra forma distinta, y quieren otro mundo distinto. Y no es una cuestión de una zona, ¿eh? Curiosamente se ha generalizado en todo el mundo. Cogemos el periódico y hay personas, ¿sí? En Brasil, en Turquía, aquí, en todos los sitios. Bien, bueno, son ya las 5:20, yo creo que podemos dar por terminada esta charla de debate. Lo único que nos resta es agradecerle a Manuel la maravillosa exposición que nos ha hecho e invitarte a cualquier sesión que sigamos haciendo. Vale. Muchas gracias. Muchas gracias y francamente nos tengo que decir son nada. Eso es lo más importante. Bueno, la siguiente sesión será ya en septiembre.